Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
más de 4.000 años de la creación del hombre, durante la guerra de San Marino. María familia muy pobre, pero de bienes grandes, rica persona, pensaba en su corazón, la virgen más grande y pura que jamás vivió sobre la tierra. Entrando el ángel dijo, Dios te salve María, de todas las mujeres, María su situación tan extraordinaria se turbó. María respondiendo dijo, he aquí el ángel del Señor, hágase en mí su palabra. El ángel se alejó por aquellos días y María fue a la ciudad de Abraham a visitar a su prima Santa Isabel, madre de San Juan Bautista. María reabriendo el pesebre aquella noche y unos pastores que vigilaban su rebaño vieron una luz tan extraordinaria y alumbradora que era el ángel del Señor que anunciaba el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Los pastores se juntaron presurosos y corrieron presurosos a Belén. Allí encontraron a José, María y al niño, postrándose lo adoraron. Al poco tiempo de haber nacido Jesús, llegaron tres magos del Oriente. Estos tres magos eran grandes, sabios, estudiados la astronomía, habiendo tenido el aviso del nacimiento de Jesús por la aparición de una nueva estrella. Cuando los magos llegaron a la ciudad, el rey Herodes los mandó a tomar con falsas palabras y los dijo, oíd, buscad al niño, y cuando lo encontréis, me aviséis, para yo también saber de ir a adorarlo. Los magos partieron tras aquella estrella que había ido al oriente. Cuando llegaron donde estaba Jesús, sus corazones se llenaron de alegría. Postrándose le adoraron, abriendo sus tesoros presentes le ofrecieron oro, incienso y mirra. Por otro lado, viendo el rey Herodes que los magos no volvían, se llenó de furor y mandó matar a todos los niños de Belén, pero su cercanía era menos de 2 años. Mas un ángel se le presentó en los sueños a José y le dijo, coge al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te lo ordene. La Sagrada Familia se retiró del cruel Herodes, entonces un ángel se le presentó nuevamente y ordenó a la Sagrada Familia volver. La Sagrada Familia volvió a ir ratificándose en Nazaret, pequeña ciudad de distancia de 50 millas. Ahí José sustentó a María y a Jesús ejerciendo el humilde oficio de carpintero. Cuando Jesús cumplió 12 años, José y María, según las costumbres, lo llevaron a Jerusalén a pasar las fiestas de Pascua. Allí pasaron los días de solemnidad. Mas Jesús se juntó a otros y se quedó allí. Pero José y María, viendo que Jesús faltaba, lo buscaron entre conocidos y parientes, pero más mal regresaron con una gran tristeza. Al cabo de 3 días encontraron a Jesús en medio de doctores y sabios, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que escuchaban a Jesús se quedaban atónitos por sus amigos. Cuando Jesús cumplió 30 años, se retiró a las riberas del río Jordán. Allí estaba San Juan Bautista, el hijo de Isabel. Cuando San Juan Bautista se retiró desde niño a las riberas del río Jordán, llevando una vestidura de piel de camello y una faja a la cintura. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Allí anunciaba que pronto llegará uno grande y poderoso. Jesús quería recibir el bautismo y San Juan lo concedió y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, habiendo sido bautizado por el mismo Espíritu Santo. Entonces lo llevó al desierto para ser tentado. Jesús ayunó por 40 días y 40 noches, entonces finalmente pudo. Y el demonio se le presentó en forma humana y dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que nace de la boca del Señor. Entonces lo llevó a las partes más altas del templo y le dijo, tírate de aquí para abajo, de seguro tus ángeles te llevarán en sus brazos. Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces lo llevó a un monte y mostró todos los reinos de la tierra. Jesús le respondió, arrodillado le adoras al Señor, a Él solo servirás. Entonces los ángeles se le acercaron y empezaron a predicar el Evangelio. Lo siguió una gran multitud de gente y Jesús de ellos eligió a 2, que eran Pedro, Simón, Santiago y Juan, que eran pescadores, los había visto pescando en el río Genezaret. Y les dijo, venid conmigo y yo les haré pescadores de hombres. Mateo, que cobraba impuestos públicos, se acercó en paz a saludarlo ya que estaba sentado solo en unas puertas. Mientras otro discípulo preguntaba, ¿quién soy yo? Jesús le respondió, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificarás mi iglesia
que ni las fuerzas del infierno podrán vencer, porque yo te entregaré la llave del reino de los cielos. Con estas palabras, Pedro quedó jefe de los apóstoles y pastor supremo de la iglesia. Señor fundador, hoy le he traído estos delitos que el señor capitán los ha cuidado con mucho afán para entregarlos en este día, que hoy están emplumaditos y mañana estarán desplumaditos. ¡Que viva San Pedro y San Juan y el señor fundador! ¡A las octavas! ¡Que viva a la familia Cuadro! ¡Que viva San Pedro! ¡Que viva!